Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a enseñar en esta clase de piano a tocar el acorde de Do séptima mayor. ¿Y por qué Do séptima mayor y no menor? Porque se trata de un acorde que se caracteriza por tener un intervalo de séptima mayor, es decir, esta. Es séptima porque tenemos un tono, bueno, ya te digo que la séptima mayor tiene una cantidad de tonos y semitonos de 5 y medio. Entonces, en nuestro caso tenemos 1, 2, 2 y medio, 3 y medio, 4 y medio y 5 y medio. Así que tenemos el intervalo de séptima mayor. Bueno, hay otros tipos de intervalos de séptima, como el de dominante o el menor, pero eso lo veremos más tarde. Perdón, también está el menor simplemente, que sería este. Que también veremos cómo se forma en otra clase, pero bueno, el acorde de Do séptima mayor consta primero, bueno, para que lo entiendas, se forma el acorde de séptima mayor, se forma añadiendo a la triada mayor una séptima superpuesta mayor. Es decir, si tenemos el acorde de Do mayor, la triada, tres notas, que ya sabemos cómo se hace por las clases anteriores, pues simplemente superponemos a este acorde una séptima mayor y tenemos el acorde de séptima mayor. En la práctica, no es más que añadir a la última nota de la triada otra tercera mayor. Bueno, ahora que sabes tocar este acorde de Do séptima mayor, decirte que si quieres construir todos los acordes de séptima, porque vas a saber cómo funcionan, te puedes descargar mi curso de piano, los 4 días de piano. Tan solo tienes que hacer clic en este enlace del vídeo y si no te funciona, utilizar el enlace de la descripción abajo del vídeo. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase de piano y hasta luego.